keep me waiting, keep me guessing. I know you can blow my mind. I'm clear-headed, so upgraded. Every moment feels like I'm high. They say less is more, it's true. Only one I need is you. I just wanna give my best. I'm sorry if I fail with that. Could it be love? 'Cause we can do anything. Could it be trust? Shivers onto my skin. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este programa número 23 de Proyecto Podcast Zurigorri. La verdad que es un plan completamente improvisado el ponerme a hacer un directo a las 11 y media de la mañana de un domingo. Digamos que no era mi plan, mi plan previsto, pero ha surgido y he dicho, mira, como hace tiempo que no hablamos del Athletic, que estamos aquí en medio de la Eurocopa, digo, pues qué mejor que ponernos a hablar un poco del Athletic, que ya llevaba un par de semanas descansando. La verdad que hace dos semanas que no hago directo, básicamente por, pues bueno, por varios motivos, ¿no? El primero, después de terminar exámenes de la universidad, pues nunca estaba de más tomarme un pequeño descanso, ya que estábamos también en ese semiverano, ¿no? De principios de junio, que ya empieza a hacer calor. Yo tengo mucho calor, la verdad. Yo no sé cómo está en las comunidades autónomas en las que estáis, pero yo os digo que yo aquí lo estoy pasando un poquito mal. Además, a eso hay que sumarle que algunos ya, pues ya lo saben y demás. A principios de junio ya empecé con las prácticas en Radio Marca Barcelona, que me ocupa todas las mañanas de lunes a viernes, así que eso, digamos que ya me quita bastante tiempo, ¿no? Pues para ponerme a hacer directos, ¿no? En cualquier caso, después de descansar un poquito en Athletic, de estar ahí con la Eurocopa, pues hay que darle un poquito de tono, ¿no? De Athletic, ¿no? Un poco de rojiblanco, que ya hace tiempo, ¿no? Que no se habla tanto del Athletic. Y voy a hablar de tres posiciones que, digamos, que han generado mucho debate, ¿no? A ver, generar debate generan todas las posiciones, ¿no? Pero estas tres en concreto me parecía muy interesante hablar de ellas porque hay una división de opiniones inmensa. O sea, portería, lateral derecho, medio centro. Son tres posiciones que, uno, necesitan algún cambio por X motivos, cada una pues con su historia, digamos. Y además, pues bueno, se habla mucho de salidas, de llegadas en las tres posiciones, ¿no? Por lo tanto, me parecía interesante pues dedicarle un tiempo pues hablando un poco de esas, ¿no? Insisto, como hago en cada programa, en cualquier directo, etcétera, siempre hago uso de mi opinión y obviamente intentando sustentarla con pues con unos porqués, ¿no? O sea, no es solo pues porque lo hago tuntún o porque me ha salido en un modo carrera del FIFA hacerla así, ¿no? Que tampoco es que juegue yo al FIFA, ¿no? Pero para que se me entienda, ¿no? Que no hago las cosas porque sí, ¿no? O sea, siempre intento dar unos porqués, ¿no? Que yo creo que es lo importante a la hora de hablar pues de algún tema en concreto, ¿no? Y en este caso, pues hablando de fútbol, pues con más motivo aún, ¿no? Voy a empezar ya mismo hablando de la portería. Digamos que la portería tiene un pilar clave y fundamental casi indiscutible. Mira, ha entrado Sergio. Bueno, Sergio, ¿qué tal? Dice, ¿cuánto tiempo por aquí? Por Bilbao, con mucho calor hoy. Pues imagínate, bueno, imagínate, ¿no? Yo creo que en toda España debe estar haciendo un calor bastante considerable. Y bueno, pues ya te haces la idea de cómo está esto, ¿no? Y a falta de ir un poco a la playa, pues un poquito de Athletic, pues no viene mal, ¿no? Lo que voy a hacer un poquito, que no sé si suena mucho y tal, es bajar un poco la música porque me centra y la verdad que es un poco incómodo. Dicho esto, digamos que hay un pilar clave y casi inamovible, que es Unai Simón, que es un jugador que yo creo que todos hemos visto que no ha sido su mejor temporada, y a pesar de todo, digamos que para todos y para todas,
tenemos la conciencia muy clara de que Unai Simón es presente y futuro de la portería del Athletic, ¿no? A pesar de esa temporada un poco irregular, que yo ya lo estuvimos comentando en otro directo, yo creo que viene marcado pues a raíz de no tener descanso, de ir acumulando fallos, ¿no? De no poder relajar un poco la mente, ¿no? Yo creo que viene esas cosas que al final sumas y no puedes controlar, ¿no? Aún así, yo creo que es un jugador que no tiene por qué moverse, o sea, creo que a excepción de un posible clausulazo de un equipo grande, yo no creo que sea un jugador que se vaya a mover, así que por esa parte yo la verdad que no estoy muy preocupado. Y luego hay otro jugador, que es Joaquín Ezquieta, que digamos que es el teórico suplente. De Rerín ya no hablo porque pues ya es pasado del Athletic. Y Ezquieta pues es un jugador del cual se ha hablado bastante que podría moverse, ¿no? Al parecer no va a ser así. Yo creo que viendo que bueno, por lo que se ha ido hablando en prensa, por lo que se ha ido debatiendo, parece que es un jugador que no se va a mover. Yo creo que desde el club había la intención de cederle, porque creo que es un jugador que necesita jugar, pero por su bien y por el bien de tanto de jugador como club, ¿no? Porque creo que cuando te falta esa regularidad, y más siendo portero, ¿no? Que, a ver, uno no deja de ser un buen portero por no jugar, ¿no? Pero ya sabéis, ¿no? De esa necesidad de un portero de sentirse importante, de, bueno, al final es lo que te va a dar esa mejoría, ¿no? Y más si es un portero joven, en ese caso, como Joaquín, ¿no? En cualquier caso, yo creo que no se mueve por cuestiones económicas, porque vender a Ezquieta, bueno, perdón, ceder a Ezquieta implica traer a un portero de fuera o apostar por Aguirrezabala, lo cual me parecería una locura, ¿no? Porque es un chico muy joven que tiene que jugar sí o sí. Tiene 20 años y es de los jugadores que yo hemos estado comentando bastante, incluso en la última tertulia que hice yo en Incha Bilbaíno, que es de los jugadores que con más progresión del Bilbao Athletic, ¿no? Y en cualquier caso, a mí me parecería una locura tener un jugador de 20 años ahí chupando banquillo, ¿no? Justo por detrás de Unai Simón, ¿no? Y por eso creo que, bueno, la apuesta de Ezquieta no creo que sea la mejor, pero tampoco me parecía algo muy óptimo traer un fichaje solo por tenerlo en el banquillo, ¿no? Y más siendo el Athletic, ¿no? Que priorizo bastante el hecho de formar jugadores y si es en tu club, pues casi que mejor, ¿no? Y ahí abajo he puesto una lista de jugadores que se me han pasado por la cabeza, que también se han rumoreado bastante una posible llegada al Athletic. Hablo, por ejemplo, de Álvaro Fernández, de Oyer Olazábal, de Ander Cantero, de Aitor Fernández. Pero si os dais cuenta, si hacéis un repaso por esos jugadores, os dais cuenta que son jugadores que, por A o por B, no tienen motivo para irse al Athletic. Me explico. Yendo caso por caso, ¿eh? Álvaro Fernández es un portero que ha hecho un temporadón increíble en el Huesca y ya está pretendido por muchísimos equipos de primera. Pero es que pretendido por muchos equipos de primera para ser titular. Es decir, buenas Aníbal, ¿qué tal? Es decir, al final, ¿por qué Álvaro Fernández, portero que tiene nivel para primera, porque ha hecho una muy buena temporada, insisto, en el Huesca, tendría que ir al Athletic para ser suplente de Unai Simón, ¿no? O como mínimo para hacer algo de competencia, ¿no? Que yo no digo que Unai Simón tenga que ser titular indiscutible, pero a ver, yo creo que su nivel máximo, digamos, ha hablado por sí solo, entonces yo no veo motivo por el cual tener que pensar que Unai Simón va a ser suplente, ¿no? Pero sí es cierto que tenga una competencia seria, ¿no? Como por ejemplo, cuando Yago Herrera era suplente, por ejemplo, de Iraizoto o de Kepa, ¿no? En cualquier caso, yo no creo que Álvaro Fernández deba tener motivos para irse al Athletic, ¿no? Es cierto que suena mucho para la Real, y es cierto que eso no implica sentar a Remiro, ¿no? Que también ha hecho una buena campaña. Pero claro, hay que tener en cuenta que ahora mismo el Athletic pues no tiene ese proyecto, ya sabéis el porqué, digamos, serio y establecido desde arriba, como para darle motivos o argumentos al jugador para llegar, ¿no? Lo mismo os digo, por ejemplo, Oyer Olazábal, ¿no? Que acaba de subir con el Español a primera y de hecho ya se ha hablado que el Español cuenta con él para ese proyecto de primera. Sea titular o suplente, al final estás en primera división. Si antes de que estuvieras en Europa League, por ejemplo, pues posible que uno se lo pueda pensar, ¿no? O que tenga un proyecto de 2, 3, 4 años para estar en Europa de forma regular, ¿no? Y por eso mismo yo no veo motivo para que Oyer piense y diga, pues voy al Athletic y voy a estar ahí, ¿no? Ander Cantero es un portero
que a mí, o sea, yo la verdad que intento seguir mucho a equipos de la Liga Smartbank y al Lugo no le he seguido. He seguido, por ejemplo, equipos como el Rayo Vallecano, pero sí vi, hablando del Rayo, el último partido entre el Rayo y el Lugo, que el Lugo acabó ganando, no sé, pues, creo que fue por 0 a 1, con un partido de Ander Cantero, de verdad os lo digo, espectacular. Y yo cuando se hizo esa rumorología de nombres, de candidatos, ¿no? Esa suplencia o ese jugador competente de Unai Simón, Ander Cantero me parecía el que más encajaba, ¿no? Primero porque el Lugo estaba a nada de descender a esa primera Real Federación, y es un portero de garantías como mínimo, pues con nivel, para hacer esa competencia, como digo, que además es el portero creo que más paradas ha hecho de la Liga Smartbank, igual me equivoco, pero si no es el primero está en el top 3, porque el Lugo ha tenido muchos errores defensivos a lo largo de la temporada. Y yo pensaba que iba a ser el candidato, claro, también porque era un portero de Lezama, ¿no? Formado en Lezama. Y me parecía, digamos, el candidato más serio, ¿no? Y creo que ha tenido también otras novias, digamos, y tampoco parece que vaya a llegar, ¿no? Y que el Athletic vaya a apostar por él. Aún así, me parecería a mí la opción más seria, y también siendo un poco realistas, ¿no? Para poder llegar. Aún así, también os vuelvo a decir un poco como lo de Álvaro Fernández. Cantero ha hecho una temporada digna para ser titular en un equipo, pues no te digo de Europa League, ¿no? Pero media tabla, últimas posiciones de Liga Santander, o incluso primeras posiciones de Liga Smartbank, como para venir y ser suplente del Athletic, ¿no? Y Aitor Fernández, pues, a ver, bueno, es un hombre que está ahí, pero creo que tenías que bueno, dejar la cartera, ¿no? En ese jugador y volvemos a lo de siempre, ¿no? Poner dinero por un teórico suplente no es algo que termine de gustar desde el club, ¿no? Y de hecho a mí no me termina de convencer. Ahora lo que queda, ¿qué es? Pues apostar por Ezquieta, confiar en él y ver que, pues que puede dar más que un buen rendimiento, dar esa confianza de que se puede apostar por él como un suplente o como un recambio, más bien dicho, de Unai Simón, ¿no? Yo no tengo muchas expectativas por un motivo, y es que, primero, los partidos no han sido muy buenos de Ezquieta, o al menos los considero yo de la temporada pasada que jugó en Copa, y además de eso, y bueno, y el último partido contra el Elche, aunque me cuesta valorarlos, por pocos partidos, pero ya me entendéis. Y aparte de eso, al final, Ezquieta igual juega dos partidos la temporada que viene. Pues, ¿qué vas a decir de él por haber jugado 180 minutos, ¿no? No sé, a mí eso es una. Es un tema que como que no me termina de convencer, ¿no? Voy a pasar a lateral derecho, porque creo que la portería está bastante comentada. Aquí hay un debate inmenso, pero inmenso, ¿eh? O sea, de verdad es enorme. Porque hay cuatro nombres. Está Capa, bueno, incluso cinco, ¿no? Está Capa, De Marcos, Lecue, Pecha Román, que aún no se ha oficializado su llegada, pero está ahí, más el nombre de Álvaro Núñez, ¿no? Que viene de atrás, ¿no? De Bilbao Athletic. Claro, aquí hay mucho debate porque cada jugador está en una situación distinta. Capa, se habla mucho de su situación contractual, de que no se sabe si va a renovar, no va a renovar. Es un debate que no se sabe cómo va a acabar. De Marco es un jugador que parece que, a ver, con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero que está yendo para abajo, sobre todo el lateral derecho, porque a mí la verdad que me está convenciendo mucho más de interior, más adelantado, por delante del lateral, mucho más que de lateral, porque ya lo he comentado muchas veces, creo que el lateral, viendo las cualidades que tiene Demar, pues creo que le perjudica, ¿no? Lecco es un jugador que está en esa rampa de salida, que tampoco sé si va a salir o no, y luego Pecha. Es una incógnita completa, que por cierto, si queréis información de cómo es Pecha Román, hace nada subí un programa con Adri Beloki hablando sobre él. Y luego está Álvaro Núñez, que es un jugador, pues eso, ¿no? Joven, Lezama, que, bueno, no se sabe cómo va a ir, porque hay mucha competencia, ya ha salido Areso por esa competencia, y está como, pues en esa incógnita de que se soluciona única y exclusivamente gestionándolo bien, ¿no? Que yo ahí la verdad que tengo mis dudas, mis miedos,
a que se haga bien, ¿no? Voy a cambiar esta canción que la verdad es un poco como que no entra muy bien en la temática del directo. Y claro, yo tengo muchas dudas. ¿Por qué? Porque si fuera por mí, es decir, el qué haría yo, digamos, pues desde mi casa, tumbado aquí, sentado en esta silla, que todo parece muy sencillo, ¿qué es lo que haría yo? Pues obviamente renovar a Undercapa, porque me parece no el único lateral, pero sí el lateral que como mínimo, pues tiene un nivel más que óptimo para ser titular en Athletic, porque me parece un jugador competitivo, ¿no? Que eso es un debate que luego sobre todo hablaré bastante de él en el medio campo. Y luego, con De Marcos, obviamente me quedaría, pero no contaría tanto con él como lateral derecho, sí como un parche para ser lateral, pero no de forma regular. A Lecue yo le daría la rampa de salida, porque creo que es un jugador que pues ha tenido muchas oportunidades para demostrarlo, también ha tenido muchas situaciones en las que no ha ayudado en absoluto, porque lesiones, competencia y demás, pues no ayuda en absoluto. Con el tema de Pecha, no quiero decidir nada porque quiero verle en acción, quiero verle en un 3, 4, 5 amistosos en pretemporada y ver realmente cuál es su nivel. Pero claro, viendo cuál es esa incógnita y viendo que, por ejemplo, la Real Sociedad, la idea de la Real era cederle en segunda, pasa que no ha contado con ese ascenso del Sanse, o sí que ha contado con él y luego, pues viendo que ya había ascendido, pues no tenía mucho sentido tener un jugador de 24 o 25 años pues en un filial. O en un equipo B. Y luego el tema de Álvaro Núñez, pues nunca estaría más pues alternar entre primer equipo y Bilbao Athletic, ¿no? O incluso una cesión en segunda, que es una opción que está ahí. En cualquier caso, poniéndome un poco en una visión más realista. Puede ser, digo puede ser porque no puedo sacar ninguna conclusión de que Capa igual termina saliendo. Y a mí eso me gusta entre cero y nada. Si es así, para mí la pifia es descomunal, porque me recuerda un pelín al caso de Marquez Roseneta. Y no es una cosa que a mí, la verdad, o yo creo a mí, o a cualquier aficionado al Athletic, pues le dejó con un buen sabor de boca, ¿no? En caso de salir, bueno, esta temporada puede ser que si hay problemas con su renovación contractual, fuese agrada, lo cual de verdad que me gustaría menos aún, ¿no? Porque creo que es un jugador primero muy comprometido con el Atleti, creo que siempre ha sido del equipo rojiblanco, y creo que el amor a los colores los tiene ahí, ¿no? Y creo que es un jugador mucho más que óptimo pues para ser titular, como decía antes. Y viendo el nivel de los otros laterales, es que claro, obviamente te puedes quedar con De Marcos, con Pecha, con Álvaro Núñez, incluso con Lecue. Pero es que insisto en que la idea de cara a esta temporada es que Marcelino se quede con dos laterales derechos, porque quiere a dos por sitio más o menos, con esos 20, 21 jugadores que quería en el primer equipo, con mucho 22. Y claro, tienes ahora mismo cinco nombres, de los cuales, a ver, Álvaro Núñez se soluciona bastante fácil, porque tienes esa opción de dejarlo en Bilbao Athletic. El de Lecue, también yo creo que se soluciona fácil porque lo vendes, porque no creo que, no sé si es complicado o no, pero al final yo creo que puede haber clubes interesados en él, pero claro, tengo hasta mis dudas de si realmente va a haber muchas más salidas de las que parece que vaya a haber, ¿no? También se habló incluso de que Córdoba se podría quedar, ¿no? Lo cual también me parecía, pues bueno, otra locura más, ¿no? En cualquier caso, viendo esas incógnitas, yo creo, a ver, es que me encantaría pensar que Capa se va a quedar. Hablo de 3, 4 temporadas más, ¿no? Me encantaría pensarlo porque de verdad os digo que viendo el nivel que teníamos de laterales derechos, si encima nos vamos a desprender del que yo creo que es el que tiene un nivel más aceptable, ostras, es que sería bastante grave, ¿no? Con De Marcos, insisto. Espero que se quede con la intención de ser ese parche, porque creo que es un jugador que a día de hoy no tiene ese nivel para ser regular, ¿no? De jugar 30 partidos por temporada y jugar, digamos, titular de forma muy continua, ¿no? Y con Pecha, es que claro, yo no puedo decir nada de Pecha por un motivo, y es que yo al final no le he visto, no tengo por qué ponerme a decir que Pecha sí o Pecha no. Entonces,
Voy a dejar en el aire, sin ninguna conclusión, por un motivo, y es que hay tantas situaciones con tantas incógnitas que no se sabe. Es decir, yo no puedo sacar la conclusión de que tener a Pecha y De Marcos es una buena alternativa, porque no lo sé, porque no sé si Pecha tiene el nivel. No sé si De Marcos, es que yo creo que De Marcos no va a recuperar un buen nivel, porque digamos que al final las progresiones de los jugadores, el 99% de los casos, porque pienso en Aduriz, suele ser, pues, siendo joven, empiezas creciendo, progresas, te asientas en primer equipo, y a partir de ahí, cuando tienes la edad más o menos de De Marcos, que también lastra, arrastras lesiones, ¿no? Que De Marcos tiene esos problemas en el tobillo también. Y a partir de ahí yo no sé si De Marcos va a hacer un nivel igual o mejor que el que ya ha dado de lateral derecho, ¿no? Entonces, no creo que sea así. Yo con Lecue lo tengo muy claro. Creo que es un jugador que hay que darle salida. Pero tampoco nunca se sabe. Nunca se sabe si realmente se va a apostar por él. Y espero que no. Porque me parecería incluso aún más tapar a Álvaro Núñez, que sí que veo que es un jugador que tiene esa progresión para sentarse de lateral derecho. Por lo tanto, lo dejo en el aire, lo dejo en esa incógnita hasta que se solucionen cosas. ¿Cuándo se van a solucionar? Pues cuando, por ejemplo, entremos en julio-agosto, con partidos de pretemporada, y vemos cómo está la situación de Capa, vemos si Pecha tiene él, si De Marcos se puede contar con él en esa posición de lateral derecho, que yo insisto, creo que no, si Lecue se va a quedar, si Álvaro Núñez va a contar para Bilbao Athletic primer equipo. Entonces, que yo os digo que no creo que suba al primer equipo, viendo que hay pues cuatro nombres ahí y de los cuales no se sabe qué se va a hacer con ellos. Y lo voy a dejar así, porque si no es hablar y mucha palabrería, pues sin saber qué va a pasar, ¿no? Dicho esto, llevamos 24 minutos de directo. Me paso a mediocentros, sin antes beber un poco de agua, porque, pues bueno, ya sabéis que estamos en verano y se necesita. Dicho esto, si ya teníamos overbooking en lateral derecho, pues del mediocentro ni os cuento. Porque ahí tengo 5 nombres, más una posible llegada de Javi Martínez, ya son 6 nombres. Y obviamente no he contado a Nolasco Ain, porque creo que es un jugador que sí o sí va a tener salida. O sea, de verdad que creo que ni siquiera se le va a dar esa oportunidad en pretemporada, porque ha tenido esa mala suerte de la lesión a lo largo de la temporada, también con problemas en el tobillo, y se va a cesión. De hecho, hace nada, creo que el diario de ella, lo digo a domingo por la mañana, pues creo que el Eibar y no sé qué equipo más se había interesado en su situación, ¿no? Por lo tanto, no hablo de Nolasco Ain, que es un jugador que ya a día de hoy pues va a salir cedido. Y aquí, bueno, aquí sí que, porque hemos valorado mucho a sus jugadores, porque he hecho directos hablando de qué puntuación le damos a los jugadores, si tenía nivel, no tenía nivel, y ahora es el momento de hablar seriamente de una posible salida o de posibles llegadas, ¿no? Voy a ir nombre por nombre, porque aquí tenemos también situaciones como la de Unai López, que se habla de salida, y es que no acabamos, ¿no? tengo ahí primero a Vesga, pues empiezo con Vesga mismamente. A ver, en caliente no hemos parado de decir que Vesga no tiene nivel. Y es, a ver, no sé si es verídico o no, porque eso es división de opiniones. Si ahora sales por Bilbao, por Pozas, y te pones a preguntarle a 30 personas si Vesga tiene nivel, 15 te dirán que sí y 15 te dirán que no, porque está en esa división de opiniones. Yo creo que va por gustos, hay gente que le gusta, hay gente que no. Es más, cuando hacíamos Post Athletics, ¿no? Aitor siempre decía que le encantaba, había gente que no tenía, decía que no tenía nivel. Es un debate enorme que no se sabe si al final no tiene ninguna conclusión. Es decir, va a hablar en el campo, ¿no? Si ya se sabrá en el campo si tiene nivel o no. En cualquier caso, ¿qué es lo que veo yo personalmente? Yo considero que Vesga tiene nivel, es decir, puede jugar en un equipo de primera división sin ningún tipo de problema. Pero sí que veo un defecto con Vesga, y es que creo que Vesga no es competitivo. Hablamos de que Athletic este año, si ya tenía la obligación el año pasado de entrar en Europa por aspectos económicos, porque también la pandemia no había ayudado,
Este año ya ni te cuento, porque entrenador nuevo, proyecto nuevo, con todo el margen que tienes, con una lista de jugadores enorme, con mucho tiempo para planificarlo, con un entrenador que tiene las ideas claras, que no tiene miedo a pues eso, a recortar plantilla, porque él necesita, pues eso, 20, 21 nombres para competir a larga temporada, que probablemente eso no te lo garantiza, pero sí es cierto que te da un margen bastante considerable, viendo también el historial de Marcelino, a competir por esos puestos europeos si cumple sus deseos, digamos, ¿no? Yo considero que Vesga tiene nivel, tiene calidad, tiene... Ya hemos visto las cualidades que tiene Vesga, ¿no? A nivel de calidad individual, por ejemplo, es muy bueno. Pero, ¿realmente Vesga sirve para competir por Europa? Ahí está la incógnita, ¿no? He hecho unos años para atrás, y si no sé si os acordáis, teníamos, por ejemplo, Torraspe, San José, Miquel Rico, Beñat, ¿no? Esos cuatro mediocentros, más o menos, que teníamos en el primer equipo en Athletic. Y eran jugadores que... para que nos entendamos, no considero que fuesen malos jugadores en absoluto, porque de hecho con ellos estuvimos en Europa League, ganamos una Supercopa y sí que dieron una regularidad bastante considerable al Athletic, y gracias a ellos en parte el Athletic compitió por cosas interesantes, e insisto, la regularidad que tuvieron ellos y la forma de competir que tenía ese Athletic de Ernesto Valverde ya nos gustaría tenerla a día de hoy, la verdad. En cualquier caso, si os dais cuenta, son jugadores que tampoco destacaban en exceso por su calidad. Quiero decir, entendedme, San José es un jugador competitivo. Es un jugador que con él se ha jugado Europa League, se ha competido partidos en Europa. Ha ido, de hecho, a la selección y ha jugado algún que otro partido. Miquel Rico era un jugador espectacular en ese sentido. Cada vez que jugaba nunca hacía, o hacía muy pocas cosas mal, ¿no? Beñat es un jugador que fue mejorando y era pieza clave, o sea, era un jugador que había veces que si no jugaba se notaba muchísimo, ¿no? Porque era el jugador que movía esa manija, ¿no? Del equipo. Y de Turraspe digo lo mismo, es un jugador que es verdad que digamos que tuvo dos campañas excelentes y el resto pues se mantuvieron en ese aprobado justillo, incluso alguna que otra suspenso. Pero era un jugador que podías competir con él. Me refiero al hecho de, pues no sé, de ponerle titular en un partido contra el Real Madrid y saber que como mínimo pues va a dar la talla. Con Vesga no me da esa sensación. Me parece que es un jugador que, al menos la sensación que a mí me da a día de hoy, es que igual no tiene esa capacidad de competir, de poder competir partidos grandes, de saber que tienes que exigirle y que te lo va a hacer bien. Y por eso es un jugador que me genera dudas, porque ¿se puede quedar? Sí, lo más probable de hecho es que se quede. No me parece que sea uno de esos jugadores que se le va a dar salida, además porque ha renovado hace bastante poco y se ha renovado por 3 temporadas y parece que en el club ven que tiene nivel. Ahora, si sale, no pasa absolutamente nada. Es decir, me parece que es un jugador bastante sustituible en el sentido de que puedes encontrarle un recambio, ya sea en forma de fichaje, o en forma de Bilbao Athletic, o en forma de cualquier jugador que pueda suplirle en esa posición por su rol y demás. Y yo creo que no pasaría absolutamente nada. Ahora, creo que es un jugador que se va a quedar. Es más, de esos jugadores, solo hay uno que apunta a salir, y es Unai López. Y Unai López creo que es el jugador que muy poca gente quiere que salga. Yo uno de ellos. No negaremos que Unai López no ha dado, ni mucho menos el nivel esperado, porque es un jugador que a nivel de calidad individual es una pasada. Miraos partidos de esta temporada, contra el Getafe, contra el Cádiz, y muchos más que podría comentar, contra el Eibar, que metió un par de goles. Es un jugador que dentro de esa lista de medio campo, si no es el primero, es el segundo con más calidad, pero sin duda. A nivel de rendimiento, pues es verdad que no ha sido esa pieza clave. Pero es que lo hemos hablado muchas veces. Tengo un programa con Miguel Quintana, hablando de ese Athletic desde fuera, y decía, a mí Unai López le veo como un jugador de apoyo, de que no tiene, o de momento no ha demostrado esa capacidad de, como por ejemplo con Beñat, ¿no? Que empezó, cuando llegó, me acuerdo, que empezó como con esas dudas, pero cuando mejoró, era un jugador imprescindible. O sea, tenía que jugar casi sí o sí, porque se notaba que faltaba esa capacidad creativa. Y es cierto que Unai López no ha dado ese paso, no lo negaremos. Sin embargo,
Unai López creo que tiene ese margen de mejora. Creo que tiene 25 años, si no tiene 25, tiene 26. Y yo, no es la edad con la cual se puede llegar al mejor nivel, se puede llegar con 28, por ejemplo. No, no me parece que se haya terminado la carrera, ¿no? Pero parece que no se le quiere dar ese margen, o no creo que sea solo por su calidad. Es cierto que comete errores individuales, que este año se han notado, por ejemplo. Eso no quita que se puedan corregir, ¿no? Es más, cuando se declaró a Unai López transferible, digamos, los equipos que se han interesado por él son equipos de primera. Equipos, por ejemplo, como el Mallorca, que está en primera. Básicamente equipos en los que puede ser titular perfectamente, porque yo creo que tiene esa calidad, ¿no? Que obviamente la calidad no te garantiza rendimiento, está muy claro. Es cierto que necesitas trabajo, necesitas muchos otros aspectos competitivos, como hablábamos con Vesga, por ejemplo, para estar ahí. Sin embargo, insisto, yo creo que tiene ese margen de mejora. Venderle, a mi parecer, sería un error, porque el mensaje que das es que lo estás vendiendo única y exclusivamente porque es el jugador que más mercado le puedes dar, al que más dinero le puedes sacar. Pero es que también considero que Vesga tiene mercado. No me parece un jugador que puedas vender por, entendedme, ¿no?, de forma muy coloquial, no solo por 100.000 euros, ¿no? No, no creo que sea así. Puede haber equipos que inviertan en él. He visto muchas otras locuras. 80 millones han invertido en Morata, ¿sabéis? O sea, para que se me entienda, que al final todo es cuestión de saber gestionarlo. Que ahí siempre terminamos o sea, al final hablamos de 80 temas del Athletic y siempre termina acabando en lo mismo, el saber gestionarlo, ¿no? Que eso siempre es la gran duda, ¿no? Siempre entramos en el mismo debate final, ¿no? Que se sepa gestionar, ¿no? Yo, antes que vender a Unai López, que darle salida a Unai López, yo se le daría a Mikel Vesga. Básicamente por ese margen de mejora. A mí no me da la sensación de que Vesga pueda dar mejor nivel del que ya ha dado. Y en cambio con Unai López sí. Y además que es de esos pocos jugadores que realmente veo que tiene esa capacidad de dar ese paso adelante, de poder mejorar, de tener esa capacidad creativa. Es que no me parece ninguna locura, ¿no? No sé. No sé qué pensáis vosotros, vosotras, pero insisto en que, no sé, muy por delante de una posible salida de Unai López, que todo pinta que vaya a ser así, lamentablemente, daría a salida mucho antes a Mikel Vesga, pero solo pensando en tener a un equipo competitivo. Y creo que Unai López sí puede competir. Si luego se hace, pues la venta de Unai López implica que tiene que tener un sustituto. Ese sustituto puede estar entre Zárraga y Javi Martínez. Por perfil, obviamente Zárraga encaja mucho más en Javi Martínez. Vamos, por cualidades, por estilo de juego. Pero es que parece que incluso la venta de Unai López es para tener a Javi Martínez, ¿no? Dice Pachamama, estoy de acuerdo, es más fácil que salgan jugadores perfil Vesga. Sí, es que no. Es que, no sé, ahora es que tendría que verme la clasificación de la liga y pensar en qué jugadores hay en cada posición. Pero ¿a un Cádiz le va a ir mal un Mikel Vesga? ¿De verdad? Un equipo que lucha por la permanencia, que esta temporada pues no ha tenido apenas complicaciones porque ha sabido competir. ¿De verdad no le puedes dar sitio a Vesga? No sé. Mi sensación es que con Unai López pues se pueden sacar algo más. 4 o 5 millones, no lo sé cuánto estarían dispuestos a pagar por él. Pero no me parecería ninguna locura poder darle salida a Vesga, ¿no? Dice Sergio, totalmente de acuerdo, el margen de mejora es mucho mayor en Unai que en Vesga. Claro, es que, y al final es que se ve, o sea, no hace falta ser un analista o no, es que realmente se ve en cómo juegan ambos, ¿no? Y la verdad es que no me da la sensación, porque siempre volvemos a lo de siempre, es que Vesga pocas veces te da más de un 6 en por partido, ¿no? Que eso no implica que lo haga mal, porque insisto, yo creo que ha rendido bien a lo largo de la temporada. No sé qué pasa con la iluminación ahora. No sé, cosas de la cámara. Pero insisto, yo creo que se puede contar con una salida con Vesga sin ningún tipo de locura. Ya, es cierto, Pachamama, que es difícil que se paguen por él. Más ahora con la situación del COVID, con pérdidas económicas y demás. En cualquier caso, todo es cuestión de saberlo gestionar. Lo de siempre. Es que siempre terminamos con la misma conclusión de siempre. Hablando de esa hipotética salida de Unai López. Parece que Zárraga cuenta,
Es decir, creo que se va a quedar en primer equipo. No me huele a salida. Me huele a que si hace una buena pretemporada se queda sin ningún tipo de problema. De hecho, alguna que otra vez Marcelino ha hablado bien de él en rueda de prensa. De hecho, le llama hasta zarra. O sea, ya aquí las confianzas se van notando. Y parece que cuenta. No sé si cuenta como medio centro o si cuenta por banda derecha. ¿Qué pasa, Febres? Sí, la verdad que el horario es para desayunar un. No sé si puedo decir whisky en directo, espero que no me cierren el canal. En cualquier caso, parece que cuenta. Supongo que cuestión de verle en pretemporada, ver cómo le ve Marcelino y demás. Para mí es el sustituto más natural por Unai López. De hecho, hace muy poco, cuando se habló fuertemente de la salida de Unai López, dije, ojo, si la salida de Unai López implica apostar muy fuerte por Zárraga, a ver. Está mal la salida de Unai López, o al menos es la opinión que a mí me genera. Eso no implica que si apuestas por Zárraga para el largo plazo, es como lo que decíamos con Sancet, ¿no? Tú puedes perder una temporada, perder, ya me entendéis, ¿no? Quedar esa media tabla como ha estado quedando el Athletic, pero si esa una temporada que estás en media tabla implica que en 3 años tienes a Sancet muy bien asentado para competir por Europa, bueno. Ninguna locura, ¿eh? O sea, quiere decir que esto muchos equipos lo han hecho y el Athletic puede ser uno de ellos. El problema es que parece que en Athletic lo que necesitan ya mismo es entrar en Europa por tanto por aspectos deportivos como por económicos, porque llevamos varias temporadas, digamos, en la nada, ¿no? A nivel clasificatorio, porque en títulos, pues mira, tenemos esa Supercopa, llegamos a finales, ya sabemos que no sirve solo con llegar a finales, pero bueno. Que al final el Athletic compite en las otras, bueno, excepto en las finales, las otras competiciones está ahí, ¿no? Que eso yo creo que es lo importante. No puedes decir, ya, bueno, ya, sí, si viene el dibujo de Aitaya, pues sí, la verdad que nunca es buena noticia. Si el sustituto de Unai López es Javi Martínez, a mí me genera dos ideas. La primera. Que obviamente no es ni mucho menos el sustituto natural, o sea, estás cambiando peras por almendras, o sea, es que no tiene nada que ver. Pero claro, si tu idea, por ejemplo, echo la vista atrás, ¿no? Marcelino tenía medio centros, por ejemplo, en Valencia tuvo a Parejo y a Condogbia, ¿no? Que obviamente cada uno tenía sus virtudes y defectos, pero eran jugadores que, bueno, por ejemplo, Condogbia era un jugador más físico, más cortafuegos, digamos, Parejo. También tiene ese físico, tiene esa capacidad creativa. Claro, yo pienso en un hipotético Javi Martínez vencedor, y sin ser ni mucho menos lo mismo, pero Javi Martínez puede ser ese Condogbia y vencedor puede ser ese Parejo, ¿no? Podría estar ahora viendo los otros mediocentros que ha tenido Marcelino, ¿no? Pero si pensamos en las pretensiones de Marcelino, pues puede ser que no sea ninguna locura tener ese mediocentro, ¿no? A mí no me gusta. Yo ya, bueno, yo lo he dicho muchas veces. Para mí la llegada de Javi Martínez, pues no sé, a mí no me termina de gustar. Ahora, si el club se apuesta por él, si se ve que es un jugador que piensan en él como un jugador que puede aumentar las capacidades competitivas, porque insisto, al Athletic yo creo que no le falta calidad, no le falta argumentos ni en ataque ni en defensa, sobre todo en defensa que va muy bien, a excepción de los laterales, obviamente. Yo no creo que falten nombres, lo que falta es competir, que los jugadores compitan. En cualquier caso, a mí la llegada de Javi Martínez no me gusta por edad, por situación, porque al final creo que llega para retirarse, a mí esas cosas pues no me terminan de gustar. En el aspecto deportivo sí es cierto que puede mejorar el nivel de los mediocentros, pero insisto. Es que si llego yo al Athletic, aunque no puedo jugar, pues igual también aumento el nivel, porque es que de verdad que el listón ha sido muy bajo, es que es normal, ¿no? Y por esos motivos yo no creo en que sea bueno la llegada de Javi Martínez, no creo que sea buena. Ahora, si desde el club pues lo ven acertado, me cae en la boca, juega 8 partidos muy buenos. El Athletic compite en liga, está en posiciones altas por un buen rendimiento de Javi Martínez. No tengo por qué decir que no, pero vamos, viéndolo ahora sobre el papel, pues a mí no me termina de gustar.
Y más aún, me dice Pachamama, Javi Martínez es un buen refuerzo si sus posibles acompañantes no son Dani Vesga. Claro, a mí si por ejemplo da salida, en un hipotético caso, a Vesga o a Dani García, o a los dos, y te quedas con Javi Martínez y tienes a Vencedor, Unai López, Zárraga y Javi Martínez, que sí que es verdad que eso suena muy a modo carrera, para que nos entendamos, que eso es muy fantasioso, pues claro que es una buena idea. Ahora, hay que ponerse en la realidad, en el contexto en el que estamos, en el que dar salida a los jugadores sé que no es sencillo, en el que al Athletic siempre le ha costado dar salida a jugadores con contrato, y sé que no es sencillo gestionar todo eso. Ahora, todo es cuestión, insisto, como siempre, una vez más, en saber gestionarlo, ¿no? Muchas veces se ha comentado, el último nombre que me queda, que es el de Dani García, con una posible salida. A mí Dani García, aparte de que sí, es verdad que por gusto personal a mí me gusta bastante, yo no considero que se le tenga que dar salida. Por un motivo claro, que lo he dicho bastantes veces, creo que Dani García ha demostrado que no vale para tener esa regularidad de pieza clave de, pues digamos, de Casemiro, ¿no? Que parece que si Casemiro no juega en el Madrid, falta un jugador que tenga que parar a esos atacantes contrarios, ¿no? Porque creo que ha demostrado que a nivel competitivo, volvemos al tema de siempre, igual no está a la talla. Porque no es un mal jugador, yo no considero que sea un mal jugador. Creo que Dani García tiene nivel para estar en Athletic. Lo que sí falla, o al menos lo que a mí me transmite las últimas temporadas de Dani García, es que igual no es el rol que debe tener. Es decir, igual Dani García es mucho mejor, en vez de jugar 38 partidos de titular en Liga, pues no sé, insisto en lo que dije hace relativamente poco. Hipotético partido, Athletic 2, Granada 1, en San Mamés, minuto 75. Tienes a, pues no sé, el mediocentro en ese momento es Vesga y Vencedor. Pues necesitas a un jugador que tenga que parar los pies al contrario, que tenga que dar esa falta, que pare el contraataque de turno del Granada, que tenga que sacar esa tarjeta amarilla, que... Pues Dani García no es ningún jugador no apto para ese rol, ¿no? Creo que puede aceptar ese rol. No cada partido exigirá eso, pero puede ser un jugador que con otro rol sea más aceptable, ¿no? Y creo que Dani García, cuando llegó, es más, fue de los mejores mediocentros que tuvo el Athletic, porque hizo una buena campaña, tanto con Bericho como con Garitano cuando llegó, No considero que sea ese jugador que no tiene nivel, ¿no? Incluso te diría más que... Te diría incluso que Dani García puede tener más nivel que Vesga, pero eso es un poco... Lo estoy diciendo un poco así al aire, ¿no? Eso es muy debatible, ¿no? Por ejemplo, por cierto, pequeño paréntesis, Vencedor, no debato de que es un jugador que tiene que quedarse sí o sí, que tiene nivel, sí que tiene nivel para estar en el primer equipo en Athletic, ¿no? Pero yo creo que es más que dar salida a Dani García, yo creo que es cambiarle el rol, de verdad, porque, bueno, sí, le puedes echar, digamos, para suplirle con Javi Martínez, pero un cambio que tampoco te aporta nada, digamos, ¿no? Porque es, ya os digo, eso ya sería hacer un intercambio de cartas, pues porque quieres mover algo y pues te ves esta oportunidad y la haces, ¿no? Yo creo que no me parecía lo más aceptable, ¿no? Dice Pachamama, tú lo has dicho, uno o los dos. Dani no se va a ir sin cobrar hasta el último euro. Es un jugador que no ha hecho tanta pasta durante su carrera y tiene 30 tacos. Claro, al final nadie va a pagar, o muy pocos jugadores van a pagar por tener a Dani García en su equipo. Y si se va es porque termina contrato. Y si no me equivoco, creo, y a ver si alguien me lo puede decir, creo que es de esos jugadores que termina contrato el año que viene, en 2022. Si se va el año que viene, pues ya lo entendería un pelín más. Pero insisto que Dani García se podría quedar ahora. Se puede quedar, eso es, sí, un año más. Se puede quedar con otro rol, insisto, pues jugador que sale desde el banquillo. De hecho, el año que viene no sé si se mantendrán esos 5 cambios. Si se mantienen esos 5 cambios con más motivo aún. Pero es que insisto que, no sé, ha habido muchos jugadores con ese rol, ¿no? De, pues igual no tienes ese nivel para competir por Europa, porque creo que Dani García ha demostrado no tenerlo. Que igual me calla la boca, el año que viene hace una temporada muy buena, ¿no? Pero me pasa un poco como con Vesga, ¿no? Que no me da esa sensación, ¿no? De tener ese margen de mejora. Y yo creo que es cuestión de pensar en Dani García pues como un jugador que desde el banquillo pues te puede aportar otra cosa, ¿no? Obviamente, en un partido en el que necesitas remontar,
pues como que no te encaja mucho, ¿no? Creo que no hace falta ni explicarlo, ¿no? Pero insisto que todo es cuestión de, pues lo de siempre, saber gestionarlo, ya no solo saber gestionar en salidas o ventas, saber gestionar la plantilla, los roles, el saber estar de cada equipo, de cada jugador, ¿no? Y Dani García es ese caso, pues que, bueno, es cuestión de saber hacerlo bien, ¿no? Yo por mi parte no tengo nada más que decir. Ya habéis visto que todos son muchas incógnitas, porque, pues no sé, por ejemplo, en la portería está todo un poco más claro, porque ya parece que se va a quedar así, que no va a llegar nadie más. Que por ejemplo en Bilbao Athletic se puede gestionar mejor porque Agirrezabala parece que se va a quedar en Bilbao Athletic. Que en lateral derecho sí que hay una incógnita enorme, porque yo creo que es cuestión de que pasen los días. Igual cuando pasan los días y se decide, no sé, que Lecue va a salir, pues ya puedes sacar tus conclusiones, ¿no? Pero yo he dado la mía desde el punto de vista de, pues el qué es lo que haría yo, obviamente, siendo realistas, insisto, no ponernos a hacer aquí fantasías y modos carreras y no, yo no vengo aquí a jugar al FIFA, o sea, intento un poco que se entienda el qué es lo que se puede hacer viendo un poco el contexto de todo, ¿no? Dice Chuni, De Marcos debería jugar de extremo, sí, lo he comentado antes en el directo de que De Marcos en el lateral creo que es un jugador que pierde muchas de sus cualidades, de que es una forma, digamos, que de devaluar al jugador, ¿no? Porque al final De Marcos, ¿en qué destaca? Juego sin balón, capacidad física, aunque esto lo ha perdido esta temporada, movimientos, llegadas a línea de fondo. Claro, ¿y en qué, qué defectos tiene De Marcos como jugador? Juego con balón, aspectos defensivos. Claro, si tú te pones de lateral, ya estás haciendo que el juego con balón lo pierda mucho, porque sacar el balón jugado con De Marcos no me parece la solución más óptima, más teniendo jugadores como Yuri, por ejemplo, en el otro lateral. Y luego, obviamente, el aspecto defensivo es mucho mejor gestionable pues de interior o de extremo, en esa posición más adelantada, en el 4-4-2 de Marcelino, ¿no? Y ahora que dices eso, se me ha olvidado comentar una cosa de Chuni sobre De Marcos. Que se entienda, De Marcos a día de hoy no me parece un jugador, digamos, óptimo para que sea titular siempre, ¿no? Bueno, de hecho, creo que Berenguer va a estar ahí, ¿no? Pero digamos que De Marcos es bastante óptimo, pues, por ejemplo, en un partido en el que sabes que el Athletic no va a tener el balón, que necesitas esa presión adelantada, que necesitas que es un jugador que sea muy inteligente, ese saber estar que tiene De Marcos, ¿no? Que si en algo destaques en eso, en esa disciplina, ¿no? Eso también lo tenía, por ejemplo, Susaeta, ¿no? Y, por ejemplo, hipotético caso, ¿no? Obviamente, contra un Cádiz, antes que también he dicho el Cádiz, ¿no? Es un partido en el que el Athletic, a priori, sobre el papel, tendría el balón. Entonces, no tendría mucho sentido, por ejemplo, tener a De Marcos de inicio, sí a Berenguer o sí a Nico Williams, ¿no? En cambio, a De Marcos contra, pues no sé, contra un Fútbol Club Barcelona, pues me parecería una opción mucho más que óptima. Y de hecho, De Marcos se ha usado muchísimo en etapa Valverde, como es un jugador pues inteligente, de saber estar, de saber presionar, de, pues bueno, que ser inteligente en esa llegada a línea de fondo por banda derecha. Al final, insisto, como con lo de Dani García, todo es cuestión de saber darle un rol, porque eso no implica que De Marcos no tenga nivel en el primer equipo. No considero que sea eso. Dos, digo, lo mismo con Dani García, ¿no? Creo que son jugadores o sea, que pueden estar en el primer equipo. El problema es ese, que igual Dani García no tiene esa talla para ser titular indiscutible en un equipo que lucha por Europa, ¿no? Que ese es el debate que comentaba antes, ¿no? Dice Chuni, ¿venderías a Dani García y a Vesga Gonzárraga? Lo hemos comentado ahora, no pasa nada, ¿eh? Lo vuelvo a decir sin problema. Dani García, lo que decías, es que no le vendería porque sí creo que que puede estar en el primer equipo, sí con otro rol, como decía, pues eso, desde el banquillo, pues en los minutos finales, si necesitas a ese jugador que haga faltas, que pare contraataques, que tenga esa tarjeta amarilla que pare el juego, en ese sentido. Digamos, ese jugador más leñero, digamos, ¿no? No me parecía ninguna locura. A Zarra, obviamente, no le vendería. Es un jugador que tiene
ese proyecto de futuro, de poder, o esa progresión, ¿no? De que puede ser un jugador importante en el primer equipo, por lo demostrado en Bilbao Athletic. Y a Vesga, pues lo que decía también antes, yo a Vesga creo que es un jugador que se le puede dar salida, porque creo que no es que no tenga nivel, sino que creo que no es competitivo. Si necesitas competir, creo que Vesga no tiene ese gen competitivo. Ya no entro en si tiene sangre o no tiene sangre, es el hecho de, si tú juegas un partido importante, ¿contarías con Vesga, digamos, no? Esa es la pregunta, ¿no? Juegas contra, no sé, jornada 37, Athletic Villarreal, ¿no? Los dos a un punto de Europa. Yo no me costaría mucho contar con Vesga, ¿no? No porque no tenga nivel, porque creo que tiene esa calidad, puede ser un jugador óptimo para un equipo de primera división. Ahora, luchas por Europa, te exiges ganar en un partido que va a tener sus complicaciones, ¿no? A mí no me parece que Vesga pues pueda tener ese nivel, ¿no? Y por eso mismo, si se le da salida, no me parecería ninguna locura. Es más, firmaría, aunque no me guste la llegada de Javi Martínez, el hecho de que si sale Vesga, llegue Javi Martínez. Aunque no me parecería lo último, porque también considero que se nos olvida siempre, ¿eh? En Bilbao Athletic llegan Beñat Prados, llegan Diarra, que me parece un jugador que, bueno, ya lo dije hace muy poco en Incha Bilbaíno, que es un jugador que a mí me gusta personalmente muchísimo. No sé, es un poco el debate siempre, ¿no? Si llega alguien de fuera, tapa un jugador. Pero insisto, todo es cuestión de saber gestionar el hecho de que igual en 3 años puedes tener a Beñat Prados en primer equipo, cuando ya no está Javi Martínez, cuando Beñat Prados se ha formado más. Todo es cuestión de saber hacerlo, ¿no? Y claro, pues decirlo aquí, pues desde mi habitación, sentado en la silla, pues es muy fácil, ¿no? Pero todo es cuestión de saber estudiar la situación de cada jugador, de pensar en el futuro, porque en el presente, obviamente, es importante, pero en clave Athletic, que es un equipo que depende tanto de sus jugadores que se forman, que sabes que van a ser importantes en un futuro, pues más importante en un equipo como el Athletic, pues yo creo que no hay, ¿no? En cualquier caso, que llevamos ya 54 minutos dando yo la turra hablando del Athletic. No sé si alguien quiere preguntar algo más, no sé si alguien tiene alguna duda sobre el futuro del Athletic. En cualquier caso, yo voy cerrando. Pues si surge alguna duda, la contesto antes de terminar, no hay ningún problema. Esto lo voy a subir, si todo va bien, hoy o mañana. He subido en YouTube, como siempre. Dejar claro que no sé cuándo va a haber otro directo u otro programa. Los iba subiendo cada semana, pero insisto, con las prácticas y demás, también estando un poquito en verano, que la verdad que me está yendo algo bien descansar de vez en cuando, no sé dar una respuesta, ¿no? Pero es importante saber que bueno, me lo tomo con calma, pero simplemente que intentaré traer, como siempre, pues contenido, al menos semanal, pues del Athletic, ¿no? Y dicho esto, pues gracias a las personas que habéis estado ahí en el directo comentando, la verdad que se agradece muchísimo, creo que le da esa gracia, y a las personas que lo habéis visto pues resubido, pues gracias también por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo programa, en este caso de Proyecto Podcast Zurigorri. Así que hasta pronto.